Mi alma bonita, estoy aquí para establecer una conexión contigo a través de este mensaje divino. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. En este momento de la historia, donde las sombras parecen alargarse y la humanidad enfrenta desafíos desconcertantes, vengo a recordarte la eterna verdad del amor. No temas, porque en el amor encontrarás la fuerza para transformar la oscuridad en luz. Observa tu corazón agitado, tus preocupaciones y miedos. En estos tiempos inciertos, busca la calma en la certeza de que el amor es el vínculo que trasciende todas las barreras. No te dejes llevar por la discordia, sino que construye puentes de comprensión y misericordia. La vida es un peregrinaje y tú llevas consigo una carga única. Sé compasivo, brinda consuelo al afligido y apoyo al necesitado. En el servicio desinteresado hallarás la verdadera plenitud. No busques la grandeza en la riqueza material o el poder, sino en el amor que ofreces a tus semejantes. Hijo mío, aprende a ver la belleza en la diversidad y a reconocer mi presencia en cada ser humano. En lugar de juzgar, practica la compasión. En lugar de odiar, ama. Recuerda que el perdón libera el alma y abre el camino hacia la paz. En estos tiempos desafiantes, mantén viva la llama de la fe y la esperanza. Yo estoy contigo en cada paso del camino, sosteniéndote con mi amor incondicional. Confía en la fuerza del amor para sanar heridas y construir un mundo donde reine la paz. Hoy deseo que escuches con atención, porque tengo noticias para ti, noticias de sorpresas que he preparado en los rincones más inesperados de tu vida. En medio de la rutina y las preocupaciones diarias, estoy tejiendo hilos de maravillas que transformarán tu existencia. Hijo mío, aunque tus ojos no lo vean y tu mente no lo comprenda, estoy obrando en silencio, orquestando eventos que cambiarán el curso de tu historia. Prepara tu corazón para recibir bendiciones que ni siquiera imaginabas, porque mi amor por ti es infinito y mi plan para tu vida va más allá de lo que puedes concebir. En los momentos de duda, recuerda que mi providencia no conoce límites. Estoy abriendo puertas que estaban cerradas, despejando caminos que parecían bloqueados. No temas lo desconocido, porque en cada paso que das, estoy a tu lado, guiándote con amor y sabiduría. Sé paciente, porque el tiempo que percibes no es el mismo que el mío. En mis manos, los segundos se entrelazan con propósitos divinos. Lo que hoy parece imposible, mañana será una realidad que confirmará mi fidelidad. Amado mío, recibe el código sagrado 91391. Este es uno de los códigos más poderosos del universo para lograr todos los objetivos soñados y trazados. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, siempre con la intención, la fe y la emoción correcta, y una vez lo actives no te olvides de agradecer. Hay mucho poder en estos números. Confía en que cada desafío tiene un propósito y cada lágrima que derramas es recogida en mis manos amorosas. Estoy tejiendo un tapiz único con los hilos de tu vida, y cada hebra, tanto de alegría como de dolor, contribuye a una obra maestra que revelará mi gloria. Así que, hijo mío, mantén la esperanza encendida en tu corazón. Las sorpresas que tengo para ti son fruto de mi amor inagotable y de mi deseo de verte florecer. Abre tu ser a la gratitud y la expectación, porque lo inesperado que te guarda es la manifestación de mi amor divino. En los próximos días, notarás cambios significativos que transformarán tu perspectiva y abrirán puertas que ni siquiera sabías que estaban cerradas. En lo que respecta a tu trabajo, verás oportunidades emergentes de donde menos lo esperas. Aquella puerta que parecía cerrada se abrirá de par en par y te encontrarás en un camino laboral que alineará tus talentos con tu verdadera pasión.
En el ámbito de las relaciones, notarás una renovación en los lazos que te unen a tus seres queridos. Un encuentro fortuito o una conversación significativa te revelará la belleza de la conexión humana y encontrarás apoyo inesperado en aquellos que menos esperabas. En cuanto a tus sueños y aspiraciones, prepárate para recibir una inspiración divina. Ideas creativas fluirán hacia ti, guiándote hacia nuevas empresas y proyectos que no solo cumplirán tus deseos más profundos, sino que también impactarán positivamente a quienes te rodean. En la esfera personal, experimentarás una sanación profunda. Situaciones que antes te causaban dolor serán transformadas por mi amor redentor. Las cargas que ha llevado serán aligeradas y encontrarás consuelo en mi abrazo reconfortante. En este tiempo de tu peregrinaje terrestre, deseo revelarte los tesoros que preparó para ti en lo inesperado. Pronto, te embarcarás en un viaje que va más allá de lo físico, será un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Este trayecto te llevará a lugares que nutrirán tu alma y expandirán tu perspectiva. En cuanto a tus posesiones materiales, estoy abriendo las compuertas de la abundancia. Una herencia inesperada llegará a tus manos, no solo como un regalo financiero, sino como una manifestación de mi cuidado constante por tus necesidades. Este flujo inesperado de recursos te permitirá no solo cubrir tus obligaciones, sino también compartir con aquellos que lo necesitan. Hijo mío, habrá una reunificación familiar que te llenará de alegría y gratitud. Un ser querido, separado por circunstancias difíciles, regresará a tu vida para fortalecer los lazos que el tiempo y la distancia no pudieron romper. La unidad familiar será restaurada y experimentarás la plenitud que el amor de tus seres queridos puede brindarte. En el área de la vivienda, una puerta se abre para ti. Puedes esperar la llegada de un nuevo hogar, ya sea a través de una oportunidad de mudanza, una compra inesperada o una mejora significativa en tu espacio vital actual. Este cambio en tu entorno será más que una simple vivienda, será un santuario de paz y seguridad. Además, habrá una bendición adicional que te llenará de asombro y gratitud. Un nuevo miembro se unirá a tu familia, trayendo consigo una luz especial. Ya sea a través del nacimiento biológico, la adopción o una conexión única con una mascota, la llegada de este ser marcará un capítulo de amor y crecimiento en tu vida. Amado mío, en estos días donde la oscuridad parece extenderse, deseo que encuentres la luz que mora en lo más profundo de tu ser. En un mundo que a menudo parece desviarse de mi camino de amor y compasión, te llamo a ser la luz que guía a otros hacia la verdad y la bondad. Cultiva la compasión en tu corazón. Observa a tus semejantes con ojos de amor y empatía, pues cada uno lleva consigo sus propias batallas. Sé comprensivo, ofrece una mano amiga y escucha con atención. En la compasión, encontrarás la fuerza para construir puentes en lugar de muros. Practica la humildad. En un mundo que a menudo valora la apariencia y el éxito material, recuerda que la verdadera grandeza reside en el servicio desinteresado. No te enorgullezcas de tus logros, sino usa tus dones para ayudar a aquellos que están menos privilegiados. En la humildad, encontrarás la riqueza de ser una bendición para los demás. Hijo mío, el decreto para ti es el siguiente. Repítelo en voz alta o en silencio, preferiblemente en las mañanas, ponte la mano en el corazón y di: yo declaro hoy un día lleno de nuevas oportunidades. Gracias, gracias, gracias. Yo declaro hoy un día lleno de nuevas oportunidades. Gracias, gracias, gracias. Yo declaro hoy un día lleno de nuevas oportunidades. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, abraza la paciencia. En medio de las pruebas y tribulaciones, mantén la calma.
No te desanimes por los desafíos temporales, porque en la paciencia encontrarás la sabiduría que solo el tiempo puede revelar. Finalmente, busca la espiritualidad como la senda hacia la salvación de la humanidad. En un mundo que a menudo se centra en lo material, la espiritualidad es el faro que ilumina el camino hacia la paz interior y la armonía colectiva. A través de la conexión con lo divino, descubrirás un propósito más elevado y la fuerza para superar las adversidades. La salvación de la humanidad yace en la transformación de los corazones, en la búsqueda de la espiritualidad que trasciende las limitaciones terrenales. La espiritualidad que nutre al alma y eleva la condición humana es la clave para tu supervivencia y la de todos. Por favor, deja de huir. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega, y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés.